Hola, ¿qué tal, televidente de TVCúcuta.com, que a esta hora se conecta con ese medio de comunicación independiente? Estamos en vivo y en directo sobre la avenida Octava con calle Tercera de la ciudad de Cúcuta, muy cerca de la terminal de transportes de la ciudad de Cúcuta. A esta hora se registra un mega trancón por motivo de las obras adelantadas en estos puentes cercanos a la terminal de transportes. Más de 40 minutos llevan estos vehículos de transporte represados en esta importante vía de la ciudad de Cúcuta, en esta vía céntrica. Muchos de ellos también ignoran, no respetan las señales de tránsito, especialmente los semáforos, y eso se ha convertido a esta hora en un desorden, una contaminación auditiva, en un caos vehicular. Para aquella persona que de pronto se está conectando o piensa venir por el centro de Cúcuta, así está la movilidad, bastante lenta, trancones. No respetan las señales de tránsito, pero lo más preocupante y quizás lo más indignante, que no hay ningún agente de la policía de tránsito, no hay tránsito y transportes a esa hora para poder controlar, ayudar a mitigar esa problemática. Eso se está viviendo a esa hora sobre la avenida séptima y octava de la ciudad de Cúcuta, en donde hay más de 200 vehículos represados por más de 50 minutos por motivo de los fuertes trancones. Vamos a hablar con los conductores. Amigo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Trancones, desórdenes, contaminación auditiva, y no se ven los agentes de tránsito. A eso sí, mucho trancón. Por acá no vemos un agente de tránsito para nada. Yo no sé para dónde se van, pero mire esos trancones y no vemos un policía de tránsito por acá. ¿Cuánto lleva ya en el trancón? Llevo media hora. Media hora. Eso también, pérdidas económicas para usted, porque pues se demora mucho para poder llegar hasta su destino. Claro, sí, eso, no pierden mucho tiempo aquí parado, no pierden mucho tiempo. También no respetan las señales de tránsito, hay falta de cultura, hay de todo, todo se mezcla. Sí, aquí en Cúcuta eso hay de todo, sí, hay de todo. Listo, muchísimas gracias, amigo. Ahí está ese amigo de la mancha amarilla. A esta hora registramos ese megatrancón por la avenida séptima y octava de la ciudad de Cúcuta. Para aquella persona que de pronto piensa venir al centro, pues así está. Hay un caos vehicular para que usted pues no se atreva a venir por esos lugares y tome vías alternas también. ¿Qué es lo que está pasando? Esos trancones, especialmente su origen es por las obras que se adelantan en los puentes cercanos a la terminal de transportes. Esos trancones llevan más de 4 días siendo protagonista en la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta. Vamos a seguir hablando con las personas para poder también que ellos se expresen de esa problemática, de esa congestión vehicular, de lo que está pasando. El semáforo en rojo. Vamos a seguir hablando con los amigos conductores de la mancha amarilla. Amigo, ¿cómo está? Buenos días. Lo veo estresado, bravo y eso. ¿Qué es lo que está pasando con los trancones? Con esos trancones que dejo, yo no sé qué es lo que pasa. Y el busetero, en vez de dar el campo, que uno pase, ve que no cabe a no se meta del paso libre. Ahí son agentes de tránsito. Nada, no hay ni uno, ellos no están sino para ver quién se estaciona mal o quién se come una luz para yo una vez llegar y caerle. Para eso es que están, para dividir el tráfico, nada, no los encuentra uno en ningún momento. ¿Cuánto llevan ese trancón? Llevamos 40 minutos. 40 minutos y también pérdidas económicas, ¿no? Dígame, combustible, tiempo, de todo, mano. Estrés vehicular. Muchísimas gracias. Así vamos finalizando esa transmisión en vivo y en directo. También un llamado muy especial para los policías de tránsito y transporte de la ciudad de Cúcuta, para que vengan y pongan orden en esos lugares, especialmente a los alrededores de la terminal de transporte. Ya como ustedes están viendo, congestión vehicular, contaminación auditiva, desórdenes, falta de cultura. Tampoco no hay autoridad que pueda ayudar a mitigar esa problemática. Y esa es la información que registramos en vivo y en directo, para que usted esté bien informado. Si va a venir al centro de Cúcuta, si va a venir a la terminal de transportes, pues mucho cuidado con esos megatrancones que se registran hoy martes 10 de marzo de este año 2020. Con la cámara de mi compañero Luis Lidueña para TVCúcuta.com, informó Kevin Orozco. Que tengan ustedes una excelente mañana y gracias por estar conectados con TVCúcuta.com.